el hielo. Hacia arriba están haciendo prácticas de en el glaciar. Miren, si ustedes pueden ver ya. Esto ya es hielo. Y vamos a subir con mucho cuidado. Afortunadamente no están. Increíble. Aquí vemos cómo se va derritiendo el glaciar. Unas pequeñas grietas. Estamos aquí ya en... Estamos aquí en el glaciar. Bueno, el glaciar no es resbaloso, o sea, no tan resbaloso, ¿no? Hay que subir con cuidado. Ahí está el deshielo. Ahí están los montañistas haciendo prácticas de escalando en hielo. Vamos a subir. Vamos a subir un poco. Hemos caminado, bueno, a ritmo suave, con paradas, descanso, unas 3 horas desde el primer parqueadero, porque hay 2 parqueaderos, del primer parqueadero y el segundo parqueadero, que es para 4x4. Desde el segundo parqueadero se hace 45 minutos y desde el primer parqueadero, bueno, como les indico, despacio, nos hicimos 3 horas, poco menos de 3 horas. Pero vale la pena, amigos. Visiten. Los permisos nomás son un poco engorrosos, pero con paciencia se logra y vale la pena. Así que también aquí tenemos unos ojos de agua, si pueden ver. Y va el deshielo. Se estopan. Chacha, ahí está helado. Y aquí estamos. Estamos intentando subir para tomar unas buenas fotos. Vemos aquí un ojo de agua. ¿Quién es la que quería a la piscina polar? La Marley. Tapa Blains. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Lore. Saludos. Hola. Dana. Logramos. Ah, la nieve. Qué hermoso.
Tenemos un ojo de agua. Que okay, limpiamos, ¿no? Sí, ¿no? Chuta. ¿Qué vas a tomar? ¿De nuevo? ¿Tú tomaste? ¿Qué tomaste el agua? Yo no. No, esto no queda. No, no la tomaré. Eso ya te cura el fondo. Ya. Me queda para que tome la foto y se va al fondo. ¿Sí tomaste? ¡Ah! No se bajó resbalando. Estaba chévere. ¿Tú no vas a estar frenando? ¿Tío? Estamos ya bajando. Y vemos que hay venados ya